Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana, porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.